Ok, amigos míos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Puta madre, le cayó agua al celular. Ya la he cagado ya al tiro. Ahí sí. Bien, damos comienzo hoy día a una nueva transmisión en vivo de este día jueves 21 de abril ya 2016, amigo mío. Así que damos comienzo a esta nueva transmisión, como digo, de GTA V. El título es muy claro, dice Fuga a la prisión. Hoy vamos a pretender pasar Fuga a la prisión en vivo. Anteriormente ya lo... De hecho, en mi canal ya están todos los golpes en vivo con distintas gentes de las comunidades, en especial de la comunidad GTA V, comunidad latina, en donde yo soy administrador en compañía de Chucky20. Él fue el que creó esa página y ahí hubo un tiempo que yo inicié mucho ahí en esa página, inicié en esa comunidad con mucha gente jugando. Entonces, a la fecha ya el canal YouTube Canos Gamer se ha hecho ya bastante conocido por la unión de las comunidades, donde todas las personas participamos en cuestión. Bien, amigos, primero que nada voy a revisar los mensajes acá por mientras que carga. Vamos a hacerlo tranquilamente, pretendemos hacer toda la fuga de la prisión, la preparatoria más el golpe, ¿vale? Así que les comento, esperen un momento, voy a responder algunas cosas por acá. Vamos a ver. Bien, en este momento tengo a tres personas ya, y a eso se le suma mi persona. Tengo a Giovanni Zamora, tengo a Stardu, Lucas Pereira y a Dálmata 01. No me acuerdo el nombre del amigo Dálmata, pero ya lo agregué ya. Así que esas tres personitas van a ayudarme a hacer este en vivo. Les comuniqué en la tarde a la comunidad de que iba a hacer esto, así que en este momento voy a mandar a dar los saludos correspondientes. Entonces, vamos a abrir YouTube, vamos a actualizar el tema del live, a ver en qué condición está. Una vez que ya veamos. Ojalá que todo salga bien, amigos míos. Estamos comenzando con Fuga a la prisión. Bien, primero que nada, un saludo para mi amigo Nicolás Villarreal, el primero persona en incorporarse al stream. Muchas gracias, amigo Nicolás Villarreal. Ojalá que compartas. Y un saludo para el amigo Lucas Pereira, que es el amigo que nos va a ayudar a hacer también este golpe. Bien, como decimos, vamos a... Primero que nada voy a revisar si tengo todos mis autos, porque a veces... Mira, a veces cuando voy saliendo justo de la partida me los destruyen y uno no se da cuenta, así que... No, parece que no hay nada. Vale, chiquitas. All Morse Mutual. Ok. Bien, amigos, como decíamos, vamos a iniciar Fuga de la prisión. Un coste de 40.000, así que no es mucho. No es mucho para esta instancia, así que vamos allá. Fuga de la prisión. Segundo. Contempla en GTA el segundo golpe de GTA V. ¿Vale? Todo esto en vivo, todos estos están en vivo en mi canal, así que es ahora para hacer algo distinto, ¿vale? Así que vamos a hacer una fuga a la prisión. Un saludo cordial para el amigo Nitro HC5, se incorpora al stream también. Muchas gracias, amigo Nitro. Bien, chiquitas, vamos a confirmar ajuste, encerrada. Vamos a invitar a los amigos. Entonces, eran Giovanni Zamora, era Stardu y Dálmata. Dálmata no está. ¿Por qué no está Dálmata, loco? ¿Por qué? El vago me dijo que se iba a conectar, vamos a tener que esperar. Bien, Stardu ya aceptó. Falta Giovanni y Dálmata, falta Dálmata. A ver quién me están... Mira, si no llega Dálmata vamos a tener que invitar a otro. Sí. Mira, si no llega Dálmata voy a tener que invitar a otro amigo, porque Dálmata se había comprometido. Me dijo que se estaba conectando, voy a ver si está conectado. A ver si no vamos a tener que invitar a otra persona. ¿A dónde está Inicio? Acá está Inicio. Vamos a esperar un momento, amigo mío. Tenemos 5 espectadores. Muchas gracias, amigos, por su colaboración en el stream. Espero que compartan el contenido. Vamos a buscar a Dálmata. Dálmata no está. Efectivamente, no está Dálmata. ¿Qué pasa, Dálmata? Si estás viendo el stream, porque te habías comprometido a ingresar, y si no, voy a tener que invitar a otra persona. ¿Vale? Buena, Giovanni, Stardu, ¿cómo va? Sí, espera. Es que estamos esperando a Dálmata. Si no se conecta, voy a dar unos minutos. Si no se conecta, voy a tener que invitar a otro. ¿Todo bien, Giovanni? ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha o no? Sí, todo bien. Buena.
Hace rato que no veía a Giovanni y Zamora jugando, loco. Hace rato. Bien, vamos a entonces a leer los comentarios. O sea, los comentarios, los mensajes. ¿Podrá participar? Me quedo sin dinero, increíblemente. Me separé un rato de la PC por la escuela. Ah, vale, sí, no, está bien, la escuela, loco. La escuela también es importante, amigo mío. Vayan dejando sus likes, compartiendo el contenido. Tenemos 9 espectadores en este momento, amigos. Un saludo cordial para amigos de Darkings. Se acaba de incorporar al stream de Darkings. También visiten su canal, también es muy... De Darkings también sube mucho GTA, también hace su evento. Él no hace en vivo, sí, pero hace su evento en cuanto graba con los amigos de las comunidades, así que también síganlo. Regresé a jugar el Black Ops. Ah, el Black Ops. Vale, chiquita, vamos a tener que invitar a la otra persona porque Dálmata no se conectó y era este personaje. El Reader CTM DMX, ¿vale? Así que ya acá nos invita a Nitro. Nitro no está conectado. Nitro no está conectado. Vale, así que vamos a mandarle un mensaje. Dálmata, no sé qué le pasó a Dálmata. Me dijo que me había aceptado la solicitud. Entra, ¿eh? Dálmata, amigo mío, por favor, siempre cuando yo digo que tienen que entrar. Y dice que se meta si no. A ver, espera. No, Dálmata no está conectado. Vale. Saludo cordial para amigo Alfredo Abdiel Guzmán Juárez. Saludo cordial amigo mío para ustedes, para Darky, para Nitro, para Lucas Pereira, para Nicolás Villarroel, para todas las personas que están en el stream. Muchas gracias por participar y espero que compartan el contenido y dejen su like, amigo mío. Vayan dejando pulgar arriba. Vamos a pasar un rato agradable, vamos a pasar esta preparatoria, así que... Nitro, ¿estás o no? Si quieres ayudar, a ver qué me dice... Momento. What the fuck? Ya dale, invita a Nitro. Vale, ahí se está uniendo. Dice el amigo Rodrigo Damiani, dice, si no entran, invítame a mí, vale. Aló. Vale, chiquita, muy bien. Había una persona llamada Dálmata, que él se supone que estaba como oficial, pero no se conectó. Me aceptó la invitación, pero no se ha conectado. Le dije que esté a las 7:30. Así que ya, chiquita, estamos, comenzamos. Nunca más entra al directo, never. Ya vamos. Ya, entonces este es el equipo en cuestión: Giovanni Zamora, Stardust Lord y Raider CTM DMX. No sé qué. Mono. ¿Cuántas personas son en mono? Vamos a ver. Entonces vamos a jugar participante, vale. Comenzamos, amigos míos, con la primera preparatoria de fuga en la prisión. Vamos a dejar, dejen sus like, amigo mío. Alguien me comentó un video, no sé quién. Tenemos 9 espectadores y 5 me gusta, amigo mío. Dejen sus pulgares arriba. Dice... Oh, ya se unió alguien más para la próxima. Mr. Crest said Sí, vamos a ver, en una de esas puede ser que se caiga. Puede ver que se caiga. Se le cae el sistema, mucha gente se le cae el sistema, así que... Bien amigos, comenzamos con la primera preparatoria, fuga de la prisión, roba el aeronave del contrabandista Vagos en el aeródromo Mackenzie. Es para sacar a Rakowski del país de la fuga. Quiero ser oficial de prisionero. ¿Se puede? Espera, a ver. Es que vamos en la fuga de la prisión, más adelante vamos a entrar con el Kuruma. Bien, vale, vamos a seleccionar. Vale, vamos todo en difícil. Ropa guardar el jugador. Confirmar ajuste. Ryder, al final vamos a entrar con el Kuruma y vamos a hacer algo, ¿vale? Ya vale. Ahí no sé, Giovanni Zamora, Stardust, no sé quién puede ser. A mí más me preocupa el Velum. El Velum necesita un buen piloto. Vale, vamos. Ya, Giovanni se... Ya, Giovanni, cámbiate a piloto acá. Vamos a entrar. Blindado. Vamos a entrar con el Kuruma número 3. En tierra actual, indumentaria. Vamos a lesionar de golpe. Lol, ¿y por qué no me cambia? Mira, what the fuck. Mi ropita. Y vamos a colocar listo.
Ay, vamos a ver, ¿quién me está escribiendo acá en YouTube? A ver. Vamos a ver, ¿quién me está escribiendo en YouTube? Ok, chiquitas, comenzamos con mi team, con mi pequeño team, pero parece que se ve comprometedor, así que comenzamos con la preparatoria. ¿Qué cosa iba a hacer? Ah. Vale, chiquita, avísame si está saliendo el tema del el audio, la calidad de. Puta madre. Estardu ya comenzó, pero se empezó a cruzar. Hoy día, mira, sinceramente, hoy día estaba entre hacer una unión de comunidades, número 15 ya, o dije fuga a la prisión. Yo me había comprometido a hacer martes y jueves algo de GTA. En ese momento dije, no, si el jueves voy a, para variar un poco, voy a hacer un golpe, dije. Así que acá estamos, es por eso. Unión de las comunidades, posiblemente, amigo, vaya a salir el día domingo. Vale, el domingo vamos a tener que programar algo con las comunidades. Como siempre lo hemos hecho, han salido muy buena la unión de las comunidades. Ojo, que de nuevo me está pasando eso. No sé si recuerdan la otra vez que les comenté. La otra vez me pasó de que mucha gente comenzaba muy bien el live, todo perfecto. No hay nada que decir con los live. La gente participa, se incorpora, les gusta salir en vivo jugando, mostrando sus habilidades para matar, para correr y todo así, para trolearme. Pero el tema de la gente deja su like mucho. Pero de nuevo apareció esto de que hay alguien que está dejando dislike a los ex de GTA. Y es raro porque solamente a los de GTA. El otro no le hace nada. Es solamente a los de GTA. Entonces no sé qué pasa ahí. ¿Por qué? Y están llegando a veces 5, 6, 7, 8 dislike al tiro. Es muy rápido los dislike. Así como que menos de un segundo te llegan 8 dislike al tiro. Es lamentable porque o sea, no es tan lamentable. Yo siempre trato de ver el tema de que a mí me gusta más la participación. Yo me quedo con lo que participo, con lo que nos cagamos de risa, a veces con el troleo, con esas cosas son buenas. Pero esa persona que viene y deja dislike, bueno, lamentablemente no sé qué más, no tiene más nada más que hacer en su vida. A lo mejor fue algún youtuber frustrado que no tiene qué hacer, entonces prefiere dejar dislike porque no le resultó su canal, no sé. No sé, puede ser. Tiene problemas. No sé. Pero esa cosa es. Un saludo cordial para amigo Tutu, música, juegos y más. Saludo cordial para ti, amigo mío Tutos. Acaba de incorporarse al stream. Amigo Tutos, ¿cuál es tu nombre de pila? Tu nombre. Si lo puedes decir. Para yo llamarte así, no llamarte por tu canal. ¿Vale? Así que estamos haciendo fuga a la prisión, amigo mío. Espero que dejes tu like y compartas el contenido entre tus suscriptores. Vale, vamos, esta cosa se ve hoy día totalmente fluido. A veces GTA se ve tan hermoso. Se ve como los FPS así como estable. Pero a veces le da su arranque y no. Bien, amigo, primero que nada, estamos en la primera preparatoria de fuga a la prisión. Tenemos que ir a buscar este velo. Esperar que todo salga bien, que no se caiga el sistema. What the fuck? What the? ¿Pero por qué se bajó? Oye, lo que encuentro raro es que yo dije, ojalá que salga todo bien. Y en eso Canito se baja en alto. O sea, nadie siente nada. Vale, vamos. Yo me voy a poner un chaleco porque no sé, es por la duda. A veces pasan cosas tan. Bien, en este momento, amigos, eso solo está ahí. Rider CTM. Estamos con Stardust y Giovanni Zamora. Estos son los players que ojalá que lleguemos hasta el final para terminar el golpe. Uy, qué hermoso. Hay que tratar de que los autos no se. Hay que tratar de que los autos no se incorporen a la pista para que pueda salir el velo. Bueno, ustedes que hoy día GTA es tan viejo ya que conocemos todo de qué se trata toda esta cosa. Así que guárdame un lugar, dice Chucky. Un saludo cordial, dice, ahí entro a jugar, güey. Muchas gracias, amigo Chucky. Chucky, estamos haciendo golpes. Así que mira, mucha gente, muchas gracias por participar del stream. Espero que dejes su like y lo otro. Vemos el tema de que hay que estar atento en el caso si cae alguien. Puede ser, posiblemente a alguien se le caiga la conexión. No sé, puede pasar cualquier cosa.
así que atento. Bien, Giovanni ha recogido, ha cumplido con su objetivo. Está recogiendo al Velus, vamos a cubrirlo. Vamos a cubrir a Giovanni. ¡Ay! Giovanni, no vayas a chocar. Muy bien, Giovanni. Qué espectacular piloto tengo, parece mi piloto. El piloto asegurado para la fuga de la misión. Yo lo que más, en serio, en este golpe, lo que más le tengo respeto es al Velus. El Velus tiene que ser una persona que sepa para bajar en la pista, para controlar ese avión. Yo, sinceramente, yo creo que me he dejado estar en el juego porque no he podido. Gabriel, ya, bien, saludos para Gabriel entonces, bien. Tuto se llama Gabriel, ahí está. Sí, mejor amigo, así te llamo Gabriel para la otra. Trato, mira, yo trato siempre de recordar todos los nombres. Trato de recordar, por ahora hay una sola persona que me ha olvidado su nombre como un, parece que una sola vez. Así que Gabriel, vamos a dejarlo anotadito por ahí cuando se incorpore. Bien amigos, nos ocupamos de la pista, así que en este momento tenemos que esperar que Iván y Zamora que logre con satisfacción el tema de él dejar el velo. Hola amigo, dice, ¿cuándo haces un directo con Sub? Francisco Sosa. Amigo, todos pueden participar en GTA V, todos. Si te refieres a la unión de comunidad, amigo Francisco Sosa, el día domingo voy a intentar hacer algo con la unión de las comunidades número 15. Ya llevamos bastante unión de comunidades, la número 15 ya. Calcula que cada live está durando 2 horas, o sea, son muchas horas de entretención haciendo carreras, duelos por equipo, duelo a muerte, defender la zona, colores, todo. Así que amigos, no se preocupen, vienen más. El canal YouTube no va a abandonar a la gente de GTA, yo estoy muy metido con GTA, me gusta GTA 5. Yo creo que es una de las compras que no me arrepiento de haberla hecho, porque me gusta GTA V. Lo refleja el level 236, le tengo echado más de, creo que 900 horas de juego. Así que eso, amigo, tranquilo Francisco Sosa. Ahí el domingo vamos a estar en vivo con las comunidades, así que número 15 ya. Así que vamos allá. En este momento estamos haciendo la primera preparatoria de fuga a la prisión, el Velum. Así que vamos a ver el tema de que Giovanni va a ser nuestro piloto, parece. Giovanni se maneja. Ojalá que salga todo bien, sí. Como yo les comentaba, el tema de la fuga de la prisión, lo que más le tengo respeto es al Velum. El Velum tiene que ser, para mí, tiene que ser lo más pro dentro del sistema. De hacer ese golpe, porque necesita precisión para bajar la pista. Ustedes saben que cuando estamos en la pista, mucha policía se va enfrente de nosotros, tratar de que Giovanni trate de ir haciendo los movimientos precisos para salir con el Velum satisfactorio. Ojalá que al final no se vaya a hacer boom. Bueno amigos, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el live. Así que no se preocupen amigos. En mi canal también les recuerdo que mi canal ya tiene todo lo en vivo de todos los golpes. En mi canal están todos los en vivo. Esto yo lo decido hacer de vez en cuando ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que yo hacía mucho en vivo de Pacific Standard. ¿Por qué? Porque es la que daba más dinero, ayudaba un poco a la gente que no tenía tanto dinero. Entonces repetíamos mucho ese golpe en vivo, la gente participaba. Pero hubo un tiempo que ya la gente me decía, Cano, no hagan mucho golpe porque para que participe más gente. Entonces se me empezó a ocurrir la idea de esto de la unión de las comunidades, así lo bauticé. Entonces llegué y fue eso, fue nada más que eso. Y la unión de las comunidades contempla ya jugar con todos ustedes. Giovanni, mira, Giovanni extraordinario, parece que entregó el Velum, sí. Vale, ahora le está saliendo el video. Vamos, izquierda. El Velum. ¡Piu! ¡Piu, piu, piu, piu! Bien amigos, primera preparatoria satisfactoria, 100% sí o sí. Canos platino, what the fuck, ¿qué platino? Bien chiquita, tenemos 6 espectadores y 7 me gusta. Muchas gracias amigos por el apoyo incondicional. Yo lo que estoy viendo, sí, que hace rato me estaban dejando unas notificaciones en el canal, pero voy a revisar eso ahora, a ver. En el canal YouTube me están llegando unos comentarios, pero de otro video, a ver. Qué cara loco, qué con Trevor. Hay gente que está comentando
Saludo cordial entonces para. Mira, voy a dar los saludos acá porque no sé por qué me los comentaron acá. Saludo cordial para amigo. No, para la amiga. Andrea Lucía. Dos Reyes. Dos Reyes, así se llama. Y saludo cordial para amigo Rodrigo Rodrigo. Rodrigo Rodrigo. Son personas que comentaron fuera del live, no sé por qué. No sé, no, ahí como que a veces. Como que a veces pasa eso. Como que se entra a bullear. Bien, chiquita, terminamos la primera preparatoria. Vamos a buscar el canal de nuevo porque estaba leyendo esos comentarios. Saludos cordiales para esas dos personitas que comentaron fuera del live. No sé por qué a veces pasa eso que comentan como fuera del live. No sé cómo se puede. Se supone que tienen que comentar dentro del envío. Pero a veces YouTube, sus bugs son impresionantes. Bien. Stardust siempre, obviamente. Hay que de él se espera de todo. Hay que él le gusta llamar la atención. ¡Uy! ¡Casi! Bien, vale, vamos. Vamos. ¿Me llamó, no? No, todavía no me llama. Concha de su madre. Ahí me llamó. Vale, vamos. Qué culia, vamos a continuar la misión de Lester. Fugó a la prisión. Bien, amigos, tenemos 9 espectadores. Si te me gustan, amigos míos, vayan dejando sus likes. Sus likes. Sus likes. Saludos, crack. Un saludo cordial para el amigo Natanael Jesús Ferreira. Sale. Saludos cordial para ti, amigo mío. ¿Hasta qué hora vas a estar, Canos? Amigo, yo calculo, vamos a pasar la segunda preparatoria, fuga a la prisión, autobús. Secuestro un autobús de transporte de la penitenciaría para usarlo en la fuga a la prisión. Claro, cuando te está librado de las autoridades, guárdalo cerca de Sandy Chores. ¿Vale? ¿Le gusta mi inglés? O sea, mi inglés, pero la pronunciación, pero fatal. Bien, amigos, difícil. Ropa guardada al jugador. Vamos a comprar todo esto y vamos a invitar a las personas del último golpe. Giovanni, Stardust y Raider CTM, ¿vale? El amigo Gabriel me pregunta a qué hora voy a estar en vivo. Amigo, yo calculo que estos golpes se demoran alrededor de 2 horas. Así que tenemos, son las 8 ya. Van a ser las 8, así que queda bastante en vivo, amigo. Queda bastante en vivo. Así que tranquilo, tranquilo. Yo calculo, date cuenta que nosotros. Cristóbal Beltrán dice, jaja, se me olvidó que harías el golpe. Un saludo cordial para amigo Cristóbal Beltrán. Cristóbal es, ¿cómo que se llama su nick? Este es, yo me acuerdo de Beltrán. Beltrán es, está apurado, Estardo está apurado. Ah, me olvidé, Beltrán, ¿cuál era tu nick en el juego? Espera, no me digas todavía, era. Ay, si siempre me trolea a mí, siempre me trolea. Bien, vamos a ir con el. ¿Cuál este? Autobús. Ah, ya, ok. Ahora me cargó el. Vamos a ir con el T20. Vamos a buscar ese bus. Nice Soldier. ¡Ay, la puta madre! ¡Pero no me lo digas! Si yo sabía. Soldier, Nice Soldier. Nice Soldier. Cuando yo lo conocí en el juego, todo bien, jugaba limpio, todo, pero cuando de repente en el último en vivo o penúltimo estuvo muy sida conmigo, me troleaba mucho, me andaba empujando, igual de repente no me dejaba pasar la rampa. Nice Soldier, un saludo cordial para ti, amigo mío. Muchas gracias por participar de este envío. Espero que compartas el contenido entre tus amigos y vamos a hacer la segunda preparatoria de Fuga a la Prisión Autobús. Vale, vamos. Vamos, vamos con. Ok, escuchemos las instrucciones. Y leer mejor las instrucciones, porque inglés. De un 100%, un 10% uno maneja el inglés, ¿no? Hay cosas que de repente. ¡Uy! Vamos allá. No, no, no me gusta atropellar gente. No sé, yo soy de esos que no. Me pongo en el lugar, aunque sea un juego, me pongo en el lugar de esas personas de que sean atropellados. Trato de siempre evitar los choques. No. Vale, vamos. Bien, amigo, tenemos 8 espectadores y 8 me gusta. Muchas gracias, amigo. Ustedes se portan muy bien conmigo en el canal.
Es por eso que siempre trato de incorporarlo, de hacerlo sentir parte del canal, de una manera de decir su nombre. Siempre vayan comentando en el live para decir su nombre. Traten de siempre incorporarse en las comunidades. En la descripción de este video están los links directos a mi Facebook, Google Plus y Twitter, para que así puedan ser partícipe de estos, de estas cosas. La comunidad en donde yo soy administrador se llama GTA 5 Comunidad Latina, o sea GTA 5 PC Comunidad Latina. Ese grupo fue creado por Chucky20, ¿ya? Él, el amigo, lo creó ese grupo. Y después de un tiempo me hizo administrador porque vio que yo hacía mucho stream y mucho, había interés de GTA 5. Así que le ayudé y hasta la fecha hemos llevado una comunidad activa y fuera de chitero en este caso. Manco. Uy. Vale. ¡Vamos, Ryder! Quédate dentro del T20, hermano, ándate con el T20. Voten el Eli. Tienes que votar el Eli. Vale, chiquita, nos vamos. Muy bien, gracias por votar el Eli. No sé quién fue. Muy bien, Giovanni, jugador extraordinario, votado el Eli. Es la parte fundamental de esta misión, si no, no te saca la policía. Uy, ¿y qué pasa? Vamos a meternos al... Hay que tratar de sacar esta... Uy, nunca me había pasado... ¿Qué es la policía? What the fuck? Oh, me estás... ¡No! La he cagado. Ahí sí. Tengo que irme para a los pastizales. En los pastizales la policía no te sigue. Bien, ahí sí. No chocar, cuidado, la policía. Dale, vamos. Oh. Yo la otra vez di vuelta al bus. LOL, ¿quién me marcó? Alguien me marcó, no sé por qué la policía me estaba mostrando los conitos y ahora me sale que me está persiguiendo. Bien, dale, tengo los conitos. Esa es buena señal. Buena señal. Bien, amigo, me saqué a la policía encima. Ahora tenemos que ir al objetivo. Bien, estoy sin policía, ojalá que no se bugue. Vale, yo, Stardew viene chocando a lo mal. Stardew le gota. ¡No! ¿What the fuck? Otra vez apareció la policía. Oye, a veces esta mierda se buguea. No debiera ser así. Ahora capaz que el tren me... Con el tren choque. La policía me tomó, no sé por qué. Esta misión más la otra misión, ¿cómo se llama? Me olvidé. A ver, hay que esperar por acá. Guay, pero ¿por qué chocan? ¿Cuál es la idea? Saludos cordial para amigos de Alexis. Saludos cordial. Me están pidiendo un like de Call of Duty. Sí, amigo, el sábado vamos a estar con Call of Duty en la noche. Así que estén atentos al canal nomás. Bien, amigo, me saqué a la policía, ¿no? Vale, vamos. ¿Dónde está la casita? No, está acá. Vale, ya saqué a la policía. Falta otro que se saque la policía. Falta otro.
Ah, vale, Oka. Yo ya me la saqué. Vale, vale. Falta Stardew, ¿no? Bien, falta Stardew que se saca la policía. Este es el punto control. Vamos a esperar que... Stardew, ¿dónde está Stardew? Ah, Stardew anda por acá. Vale, saludo cordial para el amigo de Alexi. Un saludo cordial al amigo de Alexi, siempre presente en los streams. Espero que comparte el contenido, amigo mío, en tus páginas ahí, medias raras. A ver si llega un poco más de gente. Fuga de la prisión estamos haciendo, estamos en la segunda preparatoria autobús. Estamos esperando que Stardew se saque la policía, porque sin la policía fuera de rango no podemos entregar el autobús. Vamos, vamos, Stardew. Stardew se está demorando mucho ya. ¡Mira mi T20! Mi T20. Vale. Listo, dice. Nosotros ya estamos acá ya. Ay, ay, bien, por fin entregamos esta cosa. Nice. We'll hold on to this for you. El amigo Gabriel me estaba pidiendo en vivo de Call of Duty. Sí, amigo, ahí vamos a estar el sábado posiblemente con Call of Duty. En Call of Duty, sí. No, sí, vamos a estar con mi hermano, pero eso va a ser el... Va a ser el día sábado. El día sábado voy a poder hacer ese título, ¿vale? Así que mucha gente le ha gustado Call of Duty, así que lo voy a tener que seguir haciendo porque... Le ha ido bien en like, en visualizaciones, sube harto. Ahí vamos a estar con mi hermano el Moody en Call of Duty. Ahí vamos a seguir haciendo algunos títulos. Bien, chiquitas, terminamos la segunda preparatoria. Fuga a la prisión. Tenemos 7 espectadores y 9 me gusta. Muchas gracias, amigos míos, por los likes. Pulgar arriba. Me dio un poquito de calor ahora sí. Acá donde yo vivo... ¡Ay! Está muy desordenado el tiempo. Sale una calor de repente. Llueve. Frío. De un rato para otro. No. Una asquerosidad. No sabes cómo salir a la calle o nada. Así que... Vamos allá, vamos a esperar ahora que cargue esta cosa. A veces GTA trolea de una manera magnífica. De una manera magnífica a veces te trolea YouTube. YouTube o GTA, si es una, es viceversa. Bien, comenzando. Carga, rápido. Llevamos en este momento, amigo mío, media hora de stream ya, media hora. Y ya tenemos 2 preparatorias. Nos queda... ¿Qué nos queda? Ah, nos queda comisaría, que... Mira, yo la que más... No me gusta es comisaría. Comisaría. Así que... Vamos a esperar. ¿Y este por qué me mata? Muere, puto. Bien, vamos a esperar entonces que nos llame Lester. O ya nos llamó ya. No, todavía no nos llama. Vamos a esperar. Llámame por favor, Lester. El trabajo vivo ha terminado. Good luck. Ha entregado los vehículos. Ahí está Lester. Bien, vale, vamos. Un saludo cordial para el amigo Atahualpa. Te amo. Atahualpa, te amo. Saludo cordial para ti, amigo mío. Cano Gay dice: Lario, ¿por qué esa cosa? ¿Por qué el insulto gratis? ¿Por qué, amigo? Bien, amigo, vamos a difícil, ropa, guardar el jugador. Vamos a comprar el blindaje en cuestión, confirmar. Y vamos a invitar a las mismas personas del último golpe. Giovanni Zamora, Stardew y Rider CTM DMX. Bien, chiquitas. Saludo cordial a la última personita que se incorporó al stream. Atahualpa, te amo. Vamos a esperar que acepten.
Aceptó Giovanni. Rider, Reader, Reader y Stardew. Stardew siempre, siempre en la nube Stardew. Bien, Stardew ahí aceptó. Atahualpa, Emumu, Manco. Ah, pero es que no, es que... Saludos, colega, para amigo Emumu. Ay, sí, Atahualpa. No, es que hace rato, amigo, no veía tu nick. Ya me había olvidado ya del Atahualpa. Saludos, colega, para Emumu. Emumu, ¿qué haces hoy en día? A ver, ¿qué estás jugando? ¿No estás jugando GTA, parece? Ya, porque no te he visto. No te he visto. Parece que debe estar... Ya debe estar en juegos de niños rata, pero a full así, a full, a full. Debe estar con Minecraft, con LOL, esas cosas raras. ¿En qué estás, Emumu? A ver. Deja pulgar arriba, compartir contenido. Bien, este es comisaría, vale. ¿Quién sabe hacer comisaría? ¿Quién sabe escapar al tiro, tomar el vehículo e irse? Yo prefiero ir a buscar el... Ya, Stardew, cámbiate de comisaría. Vale. Golpe de 20. Hay que ir con el Kuruma. Yo comisaría me complico un poco. Es que a veces la policía no sé por qué no te suelta. Y eso ya aburre. Vale, estamos listos. Estamos con Reader. Jajaja, Kid, dice, después entro si quieres, Volvo. Ando jugando GTA MTA San Andrea, tengo un team táctico y parece Armas 3. Pero amigo, o sea, por favor, tratemos de avanzar hacia el futuro. Vivamos el 2016, ¿por qué te vas para atrás al MTA, un sistema pirata y del San Andrea? Por favor, se va para atrás de Mumo teniendo el GTA 5. No entiende nada de Mumo. Vamos con el... ¿Kuruma 4 era? Bien, nos vamos al carguero. Vamos, Reader. Vamos con Reader. Ok. Giovanni, ven. Ah, se van los dos. Sí, porque ellos son comisarías, así que tienen que ir en un auto nomás. ¿Llamar a la policía o...? ¿No? Oh, mami, oh, mi Kuruma casi se da vuelta. Uy, uy, pi, 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 pi. Izquierda, 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 izquierda. Vale, derecha, 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 derecha. Eso. Vamos. Hoy, amigo, es verdad. En la mañana estaba viendo algunos videos. Y como yo soy un poco fanático de Doom, ¿saben qué nostalgia de nuevo me dio en ver ese tráiler de Doom? Los primeros que dieron. Estoy esperando con mucha ansia ese juego, loco. Estoy esperando con mucha ansia ese juego. Hoy en día ya vimos el multiplayer en mi canal. Todo bien, todo perfecto. Me gustó el multiplayer. Está bueno. Obviamente que ya una vez que salga el juego completo, tendremos todas las armas, todas las habilidades para convertirse en demonio y todas esas cosas. Pero en este momento está muy bueno el multiplayer. Ojalá. Ahora la gente espera mucho la campaña. En este momento como que ya... Ya como que la campaña es la que más todos esperan. A ver quién nos entrega la campaña. Ojalá que sea buena. Me gustan los espacios cerrados, todas esas cosas así. Allá. Bien, vamos a colocar la máscara. Y a matar. Oh. Bien, dale. A veces esta cosa no resulta. Vale, vamos arriba, 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 arriba. Espera, Emumu, ahí leo tus comentarios. Que... Vamos arriba. Vamos a buscar, tenemos que ir a buscar el... Este auto que es de este...
el que está en la prisión. Vamos arriba, vamos arriba, vamos a subir por acá. ¡Oh! Esta parte a veces con el cuanto el chaleco pesado, a veces te vas para abajo, te caes. Es que muy, la palabra lo dice, muy pesado. Entonces mi personaje como que queda más lento, obviamente. Pero la protección es con este traje sacrifica velocidad. Pero la protección que te da, uy, ¿por qué se subió acá? Abajo. Vale, vamos. Ven a sacar el auto. Bien, vale, vamos. No dispares, no dispares. Vale, vamos. No dispares. Bien, va a escapar. Uy. Trata de ir con la letra X nomás, no dispares para que no llame a la policía. No, no te vayas a ir para abajo. Anda comiendo aperitivos si es que tiene, ponte chaleco. Dale, vamos. Oye, estos autos de esta misión son muy pro, aparte que tienen mucha velocidad. Tiene mucha velocidad los autos y aparte que también te ataca mucho, no te dejan respirar. Uy. Se supone que el auto tenía que llegar sin daño, pero como yo voy manejando, a mí me pasa de todo. Mira, Reader va agachadito. Este auto corre de la concha de la lora. Uy, ¿ese era un enemigo? Vale, vamos a la pista. En esta misión no hay que disparar porque si dispara llega la policía. Es mejor que yo nomás dispare. Es tratar de cubrirte. Dice, ponte chaleco que hace frío. Sí, no, sí. Ahora, como digo, acá no tanto frío hace, pero... ¿Pero por qué? ¡Ay, la puta madre! ¡La puta madre! No sé por qué. ¿Qué hice? Tengo toda una carretera, toda una pista. Y Canito choca, loco. No entiende nada, este pendejo. Vamos. Lleva el casco al punto de entrega. Y ese punto control, pero bueno, es lo mismo. Bien, amigo, parece que lo estamos logrando. Sí, nos estamos acercando más. Queda a 2 kilómetros el punto control. Uy, adelante hay alguien. Levanta la cabeza nomás, ya se fueron los enemigos. ¡Ay! No, es que acá ya no llegan los enemigos. Cuando ya llega a la pista, puede ser que llegue uno o dos, pero después ya desaparece. Ya te escapaste con el vehículo. Ya. Vamos a entregar al punto control. ¡Guau! Muy bien, nice. Hey. Out. Dice agua, Mumo dice, este juego está mejor que el GTA V, no tiene bug y si te montas en un auto mientras manejas se cae. No como el GTA V que se sube a 100 kilómetros. Lol. Ya vamos a solicitar el vehículo. Vamos, mi vehículo.
Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Cómo van los de comisaría? ¿Cómo van? Comisaría, comisaría. Ok, vale, estupendo. Bien, 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 bien. ¡Oh! No, pero ¿por qué? No me digas que... ¿What the fuck? ¡Qué auto de mierda, loco! Vamos. Arriba, arriba, arriba. Vamos a la pista, ¿no? Saludos, ¿no? Ahí está Reader. Reader, Eddie. Reader, Reader. Está comentando en el stream. Ten cuidado, no deje mucho tiempo el juego en espera, porque a veces se puede cerrar la conexión. Vamos, vamos, vamos. Qué lindo es Kuruma, loco. El auto para mí, el auto más perfecto es Kuruma, loco. Tendrá menos velocidad, todo, pero para mí es un auto estable, lo puede controlar muy fácil. Tiene una velocidad que no deja de ser. Tiene blindaje. Muy lindo auto para tunear, así que... ¡Uy! Por ir hablando mierda, ¿ves? ¿A dónde están los otros? Allá van, allá van. Esta es la misión que más se puede demorar por el solo hecho de la comisaría. De la comisaría es un embole esta cosa, porque... Vamos a ir por acá a la derecha. Porque a veces la policía no te suelta, te sigue todo el rato. Vamos, 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 vamos. Bien, por ahora, amigo mío, no hemos fracasado ninguna. Todo lo hemos hecho a la primera, perfecto. Así que estamos bien, estamos bien. Por ahora nada que decir con el team. El team sabe lo que está haciendo. Así que vamos allá. ¡Uy! Ahí va Giovanni. Y es tardo. A entregar eso. En una cara estoy con el celu. Ah, ya, ya, estás con el celu viendo el stream. Muy bien, muy bien. Muy bien, amigos míos, tenemos 11 me gusta y 0 dislike. En este momento va victorioso, pero no va a pasar mucho tiempo que llegue ya el dislike. Bien, amigos, tercera misión preparatoria. Una de las misiones que yo, sinceramente, la encuentro un poquito aburrida por el tema de la comisaría. Pero bueno, salió ya y hemos hecho todo a la primera. Así que a la primera, no hemos fracasado, no hemos perdido, así que está todo bien. Bien, esperar que esta cosa cargue, nos llame Lester. Y pasamos a la otra preparatoria de fuga, la de la prisión. Llevamos media hora, 20... Llevamos 50 minutos, amigos míos, de stream. 50 minutos y ya estamos, ya hicimos la comisaría. Ahora nos falta... ¿Qué nos falta ahora? ¿Trabajo sucio? Me parece mucho. Y parece que esa es la última preparatoria. Esta tiene 4 preparatorias. No como las otras que tienen 5. Vale. A esperar, a esperar, a esperar, a esperar. A esperar, a esperar. A esperar. Gracias, amigos, por el otro. Like, like, like. ¿Dónde está la...? Tenía otro mensaje por acá. Otro mensaje. Bien, vamos a esperar que cargue esta cosa. A veces carga tan lento, a veces rápido, no sé. Así que, amigos, el día domingo vamos a hacer algo con las comunidades, ¿ya? La parte número 15.
Bien chiquita estamos. Falopa, falopa. Esta es la falopa. Oh, estoy entero volado. Cano fumando. Sí. Y eso que yo en la vida real no fumo, no fumo. No fumo ni veo. Pero acá en GTA pasa de todo, loco. Aguante. Un saludo cordial para amigo Gato. Un saludo cordial para ti. Cano invita al Dark Tiger. Ah, amigo mío, aquí estamos completos. Sí, esa es la cosa. Esa es la quinta, me parece. A ver, ¿qué viene ahora? No, me parece que me salté un... Me parece que me salté un... No, parece que es la cuarta. ¿Qué viene ahora, entonces? Tenemos el Velum, tenemos los horarios. No, parece que esta es la última. La cuarta. ¿Acá no tienes auto? What the fuck, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué auto? ¡Ah, auto! No tengo auto. ¿Por qué, loco? ¿Por qué? ¿Quiere que te lleve a alguna parte? ¿Qué? No, auto no. Solamente... casita. ¿Y Giovanni? Ah, cerquita. Yo soy de Osorno. Sí, no, sí, un poco nomás. Mira esta gente, este país, este mundo es muy chico, loco. Giovanni, no sé qué le pasó a Giovanni. Ahí está. Ya, what the fuck, no, tranquilo, no creo. Sí. Menos mal que vivo lejos. No. Ya, bien chiquita, vamos. Me viola a mí, por favor. Estamos en vivo, loco. Vamos. Es la quinta, me parece, la de los abogados. Entonces, ¿cuál viene ahora? No, si viene ahora, amigo, a ver. Es que estaría muy equivocado. Yo creo que ahora viene la de... Si parece que Fuga la Presión tiene cuatro nomás. Tiene cuatro preparatorias. ¿Ves? Viene ahora. Si tiene cuatro nomás. ¿Ves que yo sabía? Trabajo sucio. Las otras misiones tienen cinco. Esta es la única que tiene cuatro. Bien, vamos a confirmar ajuste. Sí, ya estamos en la cuarta preparatoria, amigo. Esta es facilita. Es muy fácil. A mí lo que me preocupa es el golpe. Me preocupa un buen piloto, pero ya tenemos a Giovanni Zamora. Ya se maneja harto en el Velum. Vale, vamos. Sí, yo voy a... Yo voy a ir de oficial. Vamos a entrar con el Kuruma a la prisión nomás. Para no hacer tanto... Para hacerlo más fácil. Vale, vamos. A matar a un tipo no tiene una... Dice, o matar a un tipo que tiene una casa vigilada. No, por eso. Es que la quinta preparatoria, usted, lo confundieron. No, amigo, trabajo sucio es la misma. Ayuntamiento, ir a agarrar el maletín o matar al vago que está solo a Popov. ¿Vale? Son los dos. Ustedes se confundieron, las separaron. Ayuntamiento actual, vamos a golpe. Vamos al Kuruma. Voy con el Kuruma 5. Vale, vamos. Let's go. Sí, por eso. El que tiene la casa vigilada es el que vamos a matar ahora. Y más, el otro team tiene que tomar el maletín. Ah, por eso se confundieron ustedes. No, así es. Vale, chiquita, vamos a buscar al punto estratégico. Ah, no, ¿a dónde vamos nosotros? Ah, el ayuntamiento. Nosotros vamos al otro lado. Mira, se pasa arriba. What the fuck?
Pero ¿cómo? No puede. ¡Ándate para el lado! No puede quedar arriba del bola, puta madre. Sí, tiene cuatro, amigo mío. Quedé arriba del autobús. Vale, vamos. ¡Uy! What the fuck? Es difícil. Tú, Stardew, tú vas a matar a los vagos. Vamos, G. ¿Cómo puedo quedar arriba de un autobús, loco? Es una... es una cagata. Ya, Stardew, es tu trabajo ahora con el sniper. Got a clear view of the steps. Vanderloop and Sherwin are on route in a black benefactor shafter. Do not shoot until they're out of the car. Vale, vamos. Stardew va a matar a los abogados y yo voy a estar listo para. Here they come. Wait till they're out and take the shots at the exact same time. Two shots, two kills. Vamos abajo. The other team just cleaned up at Popov's house. Bring the deposition back in. Pero no lo mata. Manco. Well done. Now, go down and get their documents and if the police corner you, make sure you're killed, not captured. Do not bring those documents anywhere near the apartment until you're sure the police are not. Vale, vamos. You. Copy. ¿Dónde está Stardew? What the fuck? No sé por qué se subió el personaje. Bien, vale, vale, vamos, vamos, vamos. Así que manco. Dale para allá. Es complicado matar a los dos. Pero, ¿cómo? No, no es complicado, Stardew. ¿Cómo va a ser complicado? Uy. Si no es tanto. Le disparáis en la cabeza a uno y el otro está listo. Vale, vamos. Bueno, estamos sacando a la policía. Libérate de la policía. Vale, vale, vale. Vamos a seguir los consejos de Stardew. No, no dispares, no dispares. Qué culiada este Stardew. Bien, estamos a punto. Bien, tenemos fuera policía. Hago lo que quiero, mira el rebelde. No puede matar a dos y se hace lo que quiere. Ay, 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 no. Vale, vamos. Yo me doy la... Yo soy especial que me dé las vueltas más raras que pueden haber en GTA. Vamos a dejar ese maletín. Ese maletín. Vale, vamos. Sí, tranquila, tranquila. Vale. Bien, chiquitas, hemos completado la cuarta preparatoria y última que contempla fuga de la prisión. Así que tenemos 13 me gusta y llegó la persona arenosa, Sida, la persona que no tiene vida, la persona que no tiene es aún virgen, que dejó un dislike. Así que muchas gracias, amigo mío, por tu dislike. Gente frustrada del mundo, muchas gracias. Así que vamos allá. Misión preparatoria 4444. Tenemos 13 me gusta y un dislike, 11 espectadores. Muchas gracias, amigo mío, por su comprensión. Y
8:30. Llevamos ya, ahora se completó una hora de stream, amigos míos. Una hora. Bien, amigos, vamos al punto final. Oye, bastante rápido. Yo encuentro que salió bastante rápido esto. Voy a revisar el otro stream de la fuga de la prisión. ¿Cuánto nos demoramos a ver? Voy a revisar. Bien, amigos, continuamos con GTA V, fuga de la prisión. Nos vamos a acercar entonces al último. ¿Nos vamos al último? Se pasó rápido el tiempo. ¡Hey! Dice, un saludo cordial para amigo El Gamer Rich. Saludo cordial para amigo El Gamer Rich. Saludo cordial para ti. Se pasó rápido el tiempo. Sí, de Darkin. Sí, no sé. Lo hemos hecho muy rápido en las preparatorias. Muy rápido. De hecho, podíamos haber demorado menos, pero la de la comisaría es la que hace demorar un poco más. Bien, amigo, otra persona más que dejó otro dislike. Muchas gracias, amigo mío, por tu dislike. Saludos para ti. Justificar el dislike, no sé por qué. ¿Para qué repites la weá? Te quedaste sin ideas. El Gamer Rich, no sé de qué habla el Gamer Rich. Estas cosas lo he hecho de vez en cuando. Hoy día podríamos haber hecho algo de la unión de las comunidades, pero tengo que variar. Así que, amigo, es eso, es eso. Saludos, colega, para amigo El Gamer Rich. No sabía, no había aparecido hace rato el Gamer. Bien, amigos, continuamos con fuga a la prisión. Vamos a ir a la sala, hacer el golpe. Pararán, tan, tan. Golpe, 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 golpe. Bien, vamos a difícil. Ah, no, acá es verdad que la ropa tiene que... ya. Me había olvidado, no se puede. ¿Qué pasa, loco Stardew? ¿Qué pasa? No me des dinero, ok, vale. Del último golpe. Todo del último golpe, todo del último golpe. Claro, ¿no? Si está bien el Gamer Rift, si está bien, esto lo vamos a hacer y van a seguir apareciendo. Después voy a hacer el del banco, voy a hacer de nuevo el de... Pero es para variar. Yo quería jugar un golpe. Y qué mejor que compartirlo con ustedes y qué mejor llamar a la gente de las comunidades y que salgan en vivo. Es eso. Y de la unión de las comunidades lo vamos a hacer el domingo, si es así. Tiene que ir variando un poco el tema. Estoy haciendo GTA, quería jugar un golpe y quería hacer este. Era por eso, ¿no? Sí, no, sí está bien, si yo estamos conscientes, sería muy absurdo que pienses de que no estamos repitiendo el... ¿cuánto es? ¿Reader? ¿Puede ser demolición? ¿No es tan difícil ese? Hay que con Stardew vamos a ingresar a la prisión. Hola, un saludo cordial para María Ayala. Saludo cordial para María Ayala. De hecho, hartas veces el prisionero, nunca he muerto. Ah, ¿quiere ser prisionero? Ya, vale. No, si demolición no es tanto. Oye, vamos a invitar a Giovanni. No sé por qué no ha ingresado. Ya, entonces, Reader va de demolición. Espera, Giovanni, espera. ¿Qué me dice Giovanni? Ah, vale, ok. Ya, vamos a esperar un... Vamos a esperar a Giovanni, se le reinició, le va a reiniciar el juego porque se le fue el audio. Y Giovanni es piloto. Saludos cordial para María Yala, dice mejora la misión de Lord Raider. Ah, sí, esa misión no la he hecho, no la he hecho todavía. Tengo como 4 misiones hechas, ¿no? Pero todavía no hemos hecho. Ahí voy a ver si hago algo así, puede ser después. Puede ser. Muchas gracias. Saludos cordiales para ti, María Ayala. Saludos cordiales para ti. ¿De dónde eres, María? El Gamer Rich. ¿Qué estás haciendo de tu vida, Gamer? ¿Qué haces de tu vida?
Ahora, ¿no te has encontrado con Caminacho 100? Bien, vale, vamos a... Hay gente que sigue comentando las publicaciones que están en Facebook, que publiqué del live, pero ya obviamente que ya estamos en vivo, ya las personas no pueden participar, así que más por eso. Bien, amigo, en este momento tenemos 15 me gusta y un dislike. Muchas gracias, amigo mío, por su apoyo incondicional. Ustedes se portan muy bien en el canal. Muchas gracias, amigos. El canal va a continuar sí o sí, no importa la mala onda, todo. Hay gente que acá quiere que Canos Gamer, el canal siga, así que por ello estoy acá. Y de hecho, el canal solamente entrega experiencias de juego y pasar un rato agradable, no va nada más que eso. No hay ninguna competencia o transformarme en un youtuber grande, no, no. Vamos nomás. Lentamente, el canal ya lo tengo como 3 años y tengo 500 y tantos suscriptores, entonces va lento, pero no, no importa. No importa, no importa. Lo importante es que lo más feliz que yo me pongo es cuando yo hago un evento en directo de las comunidades y los servidores se llenan. Hemos llegado a 20 players jugando, a 20, 25. Lo máximo que fue en un live, 25. No hemos logrado llegar a los 30. Ojalá un día logremos y llegar a los 30. Dice, puto colegio, no me deja ver los directos de GTA. El colegio, amigo, prioridad absoluta, obviamente. Los fines de semana vamos a estar con GTA, así que ya, chiquitas. Stardew, prisionero, Reader va de demolición y Giovanni va de Velum. ¿Estamos listos? Vale, vamos. Suerte a todos, suerte a todos. Ojalá que salga la primera. Vale, chiquita, vamos allá. ¿En qué curso vas, Gamer? ¿En qué curso vas? Ay, 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 no. Miau, miau. Vamos a cancelar el video, ok. Vale, amigos, comenzamos. Yo voy de oficial. Reader va de demolición. Giovanni, sácame el dinero, vale. Giovanni va de Velum. Y Stardew va de preso. Giovanni va de piloto, vale. ¿Dónde está Stardew? Acá está. ¿Quién necesita dinero? ¿Reader? ¿Giovanni? Vale. Yo voy 40. ¿Reader? ¿Giovanni necesita dinero? ¿No? Ya, ok. Vamos a ayudar a Reader entonces. Vamos a hacer una teletón para Reader. Vale. Ya, entonces, vamos, ¿están todos listos? Vale. Ok, amigos, este es el team oficial. Canos oficial, demolición Reader, piloto Giovanni y preso Stardew. Ok. Vamos allá. Va séptimo. Ah, está recién comenzando, amigo. Me voy a dormir. Saludos, saludos cordial para amigo Alexis. Saludos cordial, amigo. Muchas gracias por tu apoyo incondicional al canal. Y nos vamos a rescatar a este personaje, a Raiskovski. Bien, vale, tengo miedo, tengo miedo. Kuruma, voy con el Kuruma 4. Voy con el Kuruma 3. No, voy con mi primer Kuruma, este el primer Kuruma que tuve. Listo para jugar. Vale, amigos. Este canito, bueno, un saludo cordial para amigo Paris. Saludo cordial para Paris One. La weá fome culeado. Paris. Tenemos 11 espectadores y 16 me gusta, amigos míos. Quédense porque esta es la fuga a la prisión. El golpe y vamos a completar nuestro desafío de hoy. Bien, dale, vamos. Y nos vamos. Tenemos que ir a buscar el autobús. Vayan quedándose, amigos míos, porque vamos a completar ahora la fuga de la prisión y vamos a entrar con el Kuruma. Ahí van a ver cómo lo hace mucha gente. Uy, mucha gente. What the fuck, amigo. Reader no sabe de demolición. LOL. Tienes que ir para la montaña. Tienes que matar al del autobús. Tienes que matar a uno del autobús que va. Interceptarlo.
lo matas, ten cuidado que no te vea mucha gente de auto. Ya se olvidó. ¿Te acuerdas? Sí, ahora se acordó. Ya me había asustado, dije, what the fuck, ¿cómo no había hecho? No hizo el de la fuga de la prisión. Vale, vamos. Nosotros vamos con Stardew a la prisión. Bueno, como les comentaba, mucha gente como que aprendió un poco en mi canal, gracias por con GTA, aprendió a hacer cosas que creía que no se podían, pero sí se puede. Tú puedes burlar el juego para hacerlo más fácil. Entonces, en cuestión la gente hacía eso. Y mucha gente me ha dicho, oye, no sabía este consejo de entrar con el Kuruma, o en laboratorio enseñamos otros truquitos por ahí, cosas que uno se puede hacer en el juego, no es nada de truco o hack, nada de eso. Así que vamos allá. Ya, primero que nada, nosotros vamos a dejar este Kuruma lindo, hermoso por acá. Y vamos a esperar que Stardew me pase a buscar. Vale, vamos. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Disculpa si me matan. Giovanni. No, Giovanni tiene que ir piloteando detrás del jet, del caza. Sí. No, porque es que Giovanni hace sentir culpable a Reader. Vale, vamos. A Stardew le gusta. Stardew es así. Vale, vamos. Dice, voy en séptimo, pero nos están pasando materia de primero medio. Sí, es que ya te están preparando para pasar ya al liceo, en este caso, al liceo. Te están preparando ya a pasarte cosas ahí media raras, matemáticas, lenguaje y cosas así. Séptimo. Y en octavo te empiezan a pasar todo para recordar lo anterior. Empiezas a hacer un recordatorio de todo lo que pasaste los años anteriores. Bien, vale, vamos. A veces hay que tener cuidado porque esta cosa se buguea. Bien, dale. Bien, amigo, tenemos 11 espectadores y 16 me gusta. Muchas gracias, amigos míos, por su apoyo incondicional al canal. Estamos haciendo el golpe. Nos hemos demorado bastante poco, me impresiona. Voy a ver el otro stream de la fuga de la prisión. Voy a ver cuánto nos demoramos en ese, porque en este encuentro que pasamos muy rápido. Bajando Stardew. Chico rebelde, mira. Llena de tatuaje y... ¡Ay, mira, feo, man! Sí. Vale, vamos. No marques el punto. ¿A quién le dice? Le digo a Stardew. What the fuck? Ah, ¿verdad que... Ahí lo mataron. Vale, vamos. Light17, Carlos, un saludo para el amigo Carlos Gamer 1500. Muchas gracias, amigo mío. Pasen por su canal de Carlos Gamer. Ahí sube cositas a veces chistosas. Vale, vamos. Vamos a ver si es que... Hay que entrar por acá. Thank you.
Vale. What the fuck? ¿Y cómo entrabas tú con el Kuruma Stardu? Vale, vamos. Ah, buena, buena. ¿Quién decía? No, no lo sabía así. Salía gracias a mí. Ah, ya. Vale, vamos. Pero me quedaba sin balas. Stardu, quédate en el auto. Quédate en el auto nomás. Quédate en el auto. Quédate en el auto, Stardu. Y no te acerques al personaje. Quédate fuera del rango. Quédate fuera del rango. Yo te voy a decir cuando te acerques. Tengo que marcar los dos puntos de control y ahí te puedes acercar cuando te señala el personaje. Bien, vamos. Estamos con Stardu en la prisión. Marqué el primer punto. Vamos a marcar el segundo. Estamos haciendo una leve ayuda con el... Bien, acércate, acércate al personaje. Vale. Bien, chiquitas, tenemos el Kuruma dentro de la prisión, así que por ahora va a ser un poco más fácil para poder pasar esta cosa. Vamos a ver que salga todo bien. Tenemos 17 me gusta y 14 espectadores, amigo mío. Vayan quedándose para ver fuga de la prisión. Oh, murió. Muerto. Lo que a mí más me preocupa en esta situación es el Velu. El Velu con el tema de cuando aterriza. O cuando escapamos. Porque aterrizar pues el Velu cuando aterriza. No me quedan balas. No importa. Si quieres te queda, te bajas y vas a buscar el arma, si quieres. Ah, verdad que se puede comprar. What the fuck, ¿tanto me quitan? El Kuruma es de cartón hoy día. Oye, tanto, me quitaron el chaleco, pero mal. Allá vienen saliendo. ¡Ay, vamos! Bien, muerto. Vale. Ok, vamos chiquitas. Sí, eso me di cuenta. ¿Te quieres cambiar atrás, por si acaso, para que no te disparen? Este otro, el personaje se va adelante, que es culiao. Bien, vamos. Vale, el Velum en la pista, Velum en la pista, vamos para la pista. A ver, el personaje es menos propenso a que lo mate. Vale, vamos. Escapando, escapando, escapando. Ya demolición, atento. Tienes que cubrir, ¿no?
Allá va el Velum. ¡Vamos! ¡Ay! No, Stardew murió la puta madre. ¿Por qué se quedó tanto abajo Stardew? ¡Ay! ¡Primer fracaso la concha de su madre! No sé por qué se quedó. ¿Por qué te quedaste disparando Stardew? Todo de nuevo. Ay, 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 no, Stardew se quedó. ¿Quién te enseñó ese truco? Se la empezó a dar de Rambo, quedó matando ahí. Vean, amigos, fracasamos. Por último hubiera agarrado la ametralladora ligera, ¿no? Así, no sé, así bien pro, pero no, ni siquiera eso tiene habilitado. Puta madre. Ya es tardu. A tomar mi Kuruma. Y déjalo al lado del. Me sigues. Ay, 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 no. Puta madre, loco. Bien, vamos. Estar donde te pongas triste, ¿eh? Está detrás de la bodega el Kuruma. Está detrás de la bodega. Bien, Stardew va a tomar la. Va a tomar el Kuruma. Por no dejarme a mí. Un saludo, ¿verdad? Para Shaki. Shaki ya quería ser prisionero él. Mucha gente acusaba al amigo Stardew de tener hack. Nada de eso, nada de eso. ¿Ves que murió? Si no hay invencible. Bien, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos, Stardew. Ay, sí. En esta parte hay que tener cuidado porque a veces se buguea. ¿Stardew lo prometes? ¿Nunca más? A la mierda todo, dice. Ay, bueno. Vamos. Vamos, chiquita. Vamos, vamos, vamos. Que no se desanime esto. Haré lo posible. Vale, amigo, vale. Yo y mi Kuruma la pasada y lo sabes. Pasada y lo sabes. Sí, no, sí, de hecho. De hecho que cuando recién comenzamos con GTA, con Chucky jugábamos bastante los golpes. Mucho golpe. What the fuck? ¿Cómo? Sacándome la madre, puto. Bien, vamos a buscar el Kuruma, ¿no? Vamos a hacer otra vez todo lo mismo. La idea era sacarla la primera, pero no se pudo. Son cosas que pasan, si eso a cualquiera le puede pasar. Son cosas que pasan, nomás no preocupéis. No es para morirse, total, el juego no es con ficha. Podemos jugar todas las veces que queramos. Así que, no preocupéis. No preocupéis. Vale, vamos. Vamos a ver si Stardew logra pasar la rejilla, ¿eh? Muy bien. Mira como el logo como se sobrepone en el mi Kuruma. Ya voy a ir a marcar los puntos de control. Déjame cerquita ahí.
Vale, vamos. A subir, a subir. Vamos a marcar los puntos control. Uy, mi personaje está bien pajero para correr. Ahora está apurado, estardo. ¡Oh! Ya, acércate. Anda el personaje, ¿no? ¿Qué está haciendo? Ah, está matando. Quiere tener balas. No, y dice que tiene dinero. ¿Por qué tanto le cuesta mejor comprar? Se está demorando. ¿Qué quieres hacer, bala? ¿Por qué no te acerca el personaje? Acércate al personaje, ¿no? LOL. Estardo no entiende nada. Hoy día está loco. Está re drogado. I thought they were sending professionals. I collaborate and nearly get a ship for the pleasure. Just give me Rice. Let's there go. Are some screws I hope we run into. Let's go. Vamos. Asset acquired. Get to the pickup. I was safer in my cell. Paycheck is in your hands. Estardo, trata de darme ángulo, por favor, sí, pues no te pongas pendejo para jugar, ya. Se están moviendo para todos lados por moverse, ¿no? Ahí vamos. Se está enojando, what the fuck. Yo ahora me enojo. Esto no, no, nosotros con Stardo no entendemos así. Vale, vamos. Aquí está Dor. What the fuck, está invencible ese. Ahí está, vamos, 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 vamos. Tranquilo. Muerto. Está arriba, está arriba. Te está saliendo el límite, el límite, el límite. Hay que matar a esto y ahí te... Vamos. ¿No puede pasar por el otro lado? ¿Qué tiene que pasar por acá? Tiene que quedarse tranquilo, si tiene que quedarse de frente. Quedarse aquí de frente y nada más, ve, aquí, ve. No tiene que estarse nada moviendo mucho los locos. Y lo mejor es estar tranquilito, dejar el auto en una parte. Y es por comenzar a disparar, ¿ves? Porque si se mueve para todos lados. Es por eso que el que es oficial tiene que llevar el Kuruma. Porque ya tiene el control más, pues él tiene las balas, todo. Mira, ves que mucha gente no conoce el tema del Kuruma. Pa pesar que el juego es ya es antiguo, mucha gente aprende consejo acá en el canal. Como yo les decía, hay gente que me ha dicho, Cano, pero ¿cómo metiste el Kuruma ya? Ahí en el stream te sale todo explicadito. Está todo. Tenemos que dejarlo cerquita, después lo tomamos. Y son varias cositas que no es trampa, no es trampa. Es solamente que el juego lo permite. El arma aquí disparando. Bien, listo, vamos. Vamos a buscar el personaje.
que ir acercando. Si el personaje quedó atrás, a buscarlo. Cuidado, cuidado. No, espera, no, es que tiene que avanzar. Tiene que avanzar, aquí no te va a tomar el... Déjalo que avance, ¿no? Ahí sí, listo, tranquilo. Vale, vamos. ¿Por dónde está saliendo? ¿Por dónde está saliendo? ¿Por dónde está saliendo? What the fuck? Tienes que salir por la misma parte donde entraste. ¿Ya te olvidaste ya como lo hicimos recién? No, ¿qué pasó? Bien, chiquita, vamos de mal en peor. De mal en peor. Ay, ay. ¿Qué pasó ahora? Me chocó un hidra. Fui directo donde vi. Por eso tienes que tener cuidado. No sé qué mierda. Y modo libre, más encima se va. Por Dios. Cuando se entra con el búho a la prisión, el prisionero trae el kuruma y lo deja fuera de la prisión. Cuando empiezan los disparos, lo hacen buscar amigos. Vamos de mal en peor. Dale, que tengo que... irme... ¿Qué? ¿Qué? O sí, y media... ¿Qué cosa? ¿Qué escribió? Ay, 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 no. ¿Qué se van? ¿Quién se va? ¿Giovanni? ¿O no? Espera, Rodrigo, vamos a ver. Espera, vamos a preguntar. Dale, que me tengo que ir. Stardew, es que hay otra persona que quiere entrar. ¿Te vas o te vas a quedar a ser último? Stardew, ¿te quedas o invito a otro? Porque otra persona quiere entrar. Ah, se queda, vale. Bien, atento, atento, amigos. Lo invito de nuevo. No sé por qué. ¿Quién salió modo libre? Vamos a esperar que llame. Bien, vamos rapidito. No, y ahora lo peor es que vamos a tener que hacer todo, ¿no? No sé, ¿quién salió modo libre? ¿Fui yo o fue otro? No me di cuenta quién salió modo libre. Me quedo, Canox. Ya, saludo, Pereira, quédate. Por favor, ahora, amigos míos, pongámonos las pilas. Tenemos a 11 espectadores. 11 espectadores estaban esperando que salgamos satisfactorios de esta misión y nosotros les damos esta sorpresa. Hemos fracasado dos veces. Difícil. Misión. Confirmar ajuste. Invitar de tu último golpe. Vale. Zamora, no sé qué le pasó. No está en la sesión, parece. Está invitado, sí. Bien, aceptó Reader. Yo sigo jugando solo. Él necesita más dinero. ¿Qué pasa? ¿Cómo? A ver, Lucas, explícame. No sé qué habla. Ah, yo sigo jugando solo. Él necesita más el dinero. Lucas Pereira. ¿A quién dejas el puesto? Ah, ¿le dejas el puesto a quién? ¿A Rodrigo? Me gusta más el oficial. Bien, falta... ¿Quién falta que acepte? ¿Zamora? ¿Zamora no está? Estamos invitando. Vale, está Reader. No sé quién más va a entrar. Bien, amigo, ¿a quién invito? Dark Tiger.
Gurchak. No sé qué onda con ese Indra si se me corrió de la dirección que iba. Por eso tienes que tener cuidado nomás. Bien amigos, ¿qué y Stardust qué dice? No sé qué decía, ya, voy a tener que invitar a más porque no podemos esperar mucho. A Stardust ya lo invité, Dark Tiger. Shaki está o no, Shaki no está. No sé qué pasa. Stardust. Giovanni, ¿qué pasa con Giovanni? ¿También se salió? Ay, ¿qué hay acá? No, Stardust ya no. No, Stardust parece que se fue. Pasó lo mismo que la otra vez. Pasó lo mismo que la otra vez. La otra vez igual Stardust tuvo que salirse. Bien amigo, voy a tener que... Para que se desconecte... Para que se le desconectó el... Al del avión. Estamos mal. Sí, no, sí, estamos muy mal, amigo. Te sigo por YouTube, eres genial. ¿Sabes hacer golpes de la prisión? Vamos a ver, a ver. Y no voy a tener que invitar al amigo a él. ¿Quién era? Era... ¿quién era? ¿Este? Sí, ese era, ¿eh? Nunca ponerme... Ok, te invito. No sé, porque Stardust parece que se fue. Y no me explica en YouTube. No me explica en YouTube en el... ¿Quién más puede entrar? A ver. ¿Quién más está? Dark Tiger. Tiger parece que me había dicho que lo invite igual. Pero Brian Zamora, o sea, Giovanni Zamora, ¿qué le pasó? No, no, estoy en vivo. Ah, no, este amigo no sabe. Ocupado, no, está ocupado, la concha de su madre. Bien. Dark Tiger. ¿Quién más? Giovanni, hola, llegué. Un saludo para amigo de Rams 23. Saludo cordial para amigo de Rams. Dark Tiger ahí se está conectando. Bien, amigos. A ver, ¿qué me dice este otro? A ver. XD, estoy en vivo. No entiende nada el amigo. Bien, Dark Tiger. Va, vale, loco. Zona. Oye, ¿sabes controlar el Velum? Pásame el chopo, el helicóptero. Ya, el demolición, vale. Nos va a faltar un piloto, loco. Giovanni, no sé, se desconectó. Es que estamos en vivo. No, si me di cuenta que estoy en vivo, bueno, tranquilo. Sí, por eso. Ya, entonces, demolición. Ahorita te dejo la cagada con el chopo, tranquilo. Lol. Amigo 120, ¿tú puedes el Velum? Reader, ¿tú quieres el piloto? ¿O no? Ah, ya, ya. El amigo 120, de piloto. Nami. Ya, listo. Vale, chiquita. Entonces, Reader va a ir de prisionero. Dark Tiger de demolición. Y... Ya, vale, vale. Ya, vale. Ya, Reader va a ir... Es que Reader va a montar con el Kuruma, ¿vale? Ahí te voy a explicar cómo es. Ya, loco, vamos. Ojalá que salga ahora. Ojalá que salga ahora. Vamos.
Vale, chiquita. Vamos, vamos, vamos. Ojalá que salga ahora. Giovanni se desconectó y Stardust también se fue. No sé. No sé, no sé qué pasa. Teníamos a 11 espectadores esperando que la gente pasara y nosotros fracasamos. No podemos demostrar eso a la gente. The Ram dice, hace el asalto a laboratorios. Ah, a los laboratorios, sí. Sí, ahí lo vamos a ir haciendo después. Got a bit of a problem. Some asshole got wind of what we were up to. Bien, amigo, tengo nuevo team. El único que se quedó fue Rida. Bien, chiquita, yo voy de oficial. Dark Tiger de preso. O sea, de Dark Tiger de demolición. Preso. Y este es... ya. ¿Quién necesita dinero? ¿O quién no necesita? ¿Quién necesita o quién no? ¿Quién sí, quién no? Yo, vale, entonces vamos a hacer el 40-20. 40-20-20. Ya vamos a hacer el 40-20-20 entonces. Ok, chiquitas, ¿están todos con su puesto? Ya, en el Velum yo confío. Ojalá que salga todo bien el del Velum. Debes asignar al menos un jugador al what the fuck. Ah, puta. Este es piloto. Ahí está. Y continuar. Bien, amigos, vamos a hacer otro intento más con el Kuruma 2 ahora. Y vamos listo para jugar. Ay, vamos a ver. Lucky, go, 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 go. Bien, amigos, vamos, vamos, suerte para todos, suerte, suerte. Bien, comenzamos con otro team, amigos, ya que a Zamora se desconectó. ¿No carga? Ahí sí, cargo. Ok, vamos. Here we go. Ok, you're splitting into two teams. Transporter, officer, you're the ground team. To start with, you'll collect our bus from the junkyard. Vamos, vamos, esta es la vencida. Por favor, que no pase nada. Ya son las 9 y cuarto. Lamentablemente no lo logramos pasar en una hora y media. Pensaba que lo iba a pasar una hora y media en el golpe, pero no. No salió, así que ya se alargó esto. Vale, vamos. This operation's burnt if you attract police attention, so keep your heads down, got it? Okay, get to work. Okay. Uy! Perdón, 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 perdón a la gente de civil. Vale, vamos. Ojalá que todo salga bien, amigos míos. Ojalá. Vamos, vamos, vamos. Otra vez, otra vez, otra vez. Vale, vale, vale. Reader tiene que pasarme a buscar. Pero voy a dejar el Kuruma estacionado donde... la misma parte, si vamos a hacer todo lo mismo. La diferencia es que ahora hay otra gente, sí. Otro team. Reader, pásame a buscar. Ahí viene Reader. Vale, vamos al autobús. Vale, chiquita, el nuevo team entonces se contempla de Dark Tiger, Reader CTM, Kick, G-Kick 120 y Kano 69. Esa, eso, eso.
esos nombres. Vale, chiquitas. Vale, vamos. Bien, toda la gente que preguntaba cómo entrábamos con el Kuruma, bueno, ahora lo van a ver de nuevo. Si es que a nadie se le desconecta, porque ya mucha sorpresa puede dar esto. Mucha sorpresa. Vale, vamos. Aquí, lo otro, aquí hay que tener mucho cuidado con el oficial que está en la entrada principal. Porque ese policía, a veces, el juego, tú sabes que los juegos no son top, no son perfectos. Vale. A veces este oficial se buguea. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer un glitch? No, es que las personas me preguntan. Claro, no, si ahí te explico, Reader. Ahí te explico, no preocupéis. Bien, la cosa es que... No es un glitch, es parte del juego, no es un error. Es parte del juego, solamente que hay mucha gente, obviamente, que va probando cosas, a ver si se puede hacer esto, para ir haciéndolo más fácil el golpe. En este momento mucha gente preguntaba cómo entraste con el Kuruma a la prisión. Bueno, ahora lo van a ver. No marques el punto control, Reader, no lo marques. Bien, vamos, sígueme nomás, no lo marques. Hay que matar a estos vagos que están acá adentro. Vale, vamos. Espérame ahí nomás si quieres, Reader. Ahí te voy a pasar a buscar. Vale, vamos. Vale, vamos. Vamos, chiquitas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Sí. Tu padre. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Cómo van los otros cargos? ¿Van bien? Chopo, en el aire y listo para matar. Vale, viejo. Vale, tranquilo. Ten cuidado, no te va a destruir la prisión. Ya, Reader, quédate en el auto nomás. Quédate en el auto. Reader, no te acerques al personaje, quédate aquí nomás, ahí donde estás, quédate. Cuando yo marque el segundo punto control, yo te voy a decir que te acerques al personaje. Aquí vas a aprender un pequeño consejo de cómo entrar con el Kuruma a la prisión. Vamos, acércate al personaje, acércate. Muy bien, Reader, muy bien. Buenas noches a todos, muy buenas noches, Kano. Un saludo cordial para el amigo... Hombre Aerox GPR. Saludo cordial para el amigo Hombre Aerox. Estamos haciendo fuga de la prisión, amigo mío, para que más o menos entiendas. Estamos haciendo el golpe ya, así que espera que todo salga bien. Vamos, entra al auto. Entra al auto. Ayudas el Velum si quiere, ayuda a la prisión, si quiere. De lejito, si quiere, no te vaya a matar. Clear in
Vale, vamos. Mira, esto cuando tú va, alguien va con el Kuma, solamente tiene que dejar el Kuma frente. Bueno, más tranquilo, no mover el auto para todos lados. El Velum, el demolición que no mate a los jets, porque el vago está. Va por atrás del jet. No tienen que matarlo. Dale, vamos. Ah, disculpa. La. Oye, what the fuck. Dale, vamos. ¡Ay, muere! Ahí está. Vamos a buscar al personaje. ¿A dónde está? Ok. Vamos a cargar el chaleco. Vamos saliendo. Vamos a salir ya. Así que la pista. Reader, si tienes aperitivo, todo eso come, porque vamos a bajarnos del Kuruma y nos van a hacer mierda si es que... ¡Uy! Fulgí de llano, bien. ¡Vamos! ¡Vamos bien, vamos! Atrás tuyo, Tiger. ¡Bien! ¡Muy bien! Ya se elevó el Velum. Extraordinario Velum, Velum. What the fuck? Bien. Bien, chiquitas, en este momento, en perder a la policía de repente se pone weona. Sí, a veces se pone weona. Es que a veces, muchas veces, no hay que irse al mar al tiro, no hay que irse al océano, porque si no... ¿Qué está haciendo? A mí, el vago tiene un lag terrible, sí, porque a mí me marca otra cosa. Hay que perderlo más en la ciudad, claro, es más seguro. No, pero el vago se nota que sabe su trabajo. Bien, chiquitas, por ahora estamos casi ya. Tenemos 7 espectadores, 20 me gusta. Amigos míos, muchas gracias por su apoyo al stream. Lamentablemente hemos perdimos dos veces. Vamos a ver, esta es la tercera. ¿Qué pasa? La sorpresa. Aún se pueden esperar. Pero el amigo se nota que tiene claro. De hecho, con el Venom se lo hizo extraordinario. Se sabe qué tenía que hacer. Con el Kuruma cualquiera, eso sí. ¿Te gustó eso del Kuruma? ¿Eh? Muy fácil. Sí, nada, es muy fácil. Claro, pero bueno, ahí tienes un consejo de repente para hacerla más rápido, ¿no? Para hacerlo la primera vez no sería recomendable. Ah, claro, o sea, por primera vez cuando recién ingresas, claro, es que igual tienes que saber hacer el golpe en sí. Porque no toda la gente lo sabe.
De la segunda vez en adelante es conveniente. Sí, pero es que hoy en día GTA ya es un juego antiguo, o sea, ya en este tiempo ya se puede hacer de todo. Y aparte que la gente, incluso hay gente que ahora en YouTube aquí me preguntaba cómo habíamos metido un Kuruma. Entonces igual es... Igual la gente no lo sabe. La gente no lo sabe alguno. Ah, claro, eso sí, por eso hay gente que todavía pregunta cómo metimos Kuruma ingreso. Y de hecho tratan de copiar la idea. Así que pasa eso. No encontró un Ellie, no encontró a la policía. Este vago sí que le gusta dar vueltas, le gusta arriesgarse. Yo con el Velum, yo le tengo mucho respeto al Velum. Yo en serio, le tengo mucho respeto al Velum. Yo no puedo, yo nunca, jamás en este golpe he sido el Velum. Jamás. Siempre soy prisionero o demolición, ni siquiera preso. Una vez no pudimos perder a la estrella, me aburrió el piloto y se me salí de la misión. Ah, no, sí, a veces pasa que se buguea, no se escapa de la policía. Pero por eso no tiene que irse mucho al mar. No sé, el vago tiene que saber, parece. Mira, ya tenemos los conitos. Ya nos marcaron los conitos. Estamos fuera de rango. Falta que se escape, ¿no? Sí, por eso te digo. A veces hay que tener cuidado. Sí, por eso es mejor perderlo dentro de la ciudad. Ahí ya tiene los conitos, ya cuando estando los conitos ya es más fácil. Cuando te indica el rango de visión de los policías. En cambio en la ciudad es más anticipado. Ah, claro, eso sí. Bien, pero parece que va por buen camino el vago. El vago tiene conocimiento, sabe qué tiene que hacer, pero no sé por qué de repente se topa con... Vamos, que la pasamos... Ojalá, amigo, ojalá. Ya fracasamos dos veces. Ojalá que la tercera no salga. La policía. Polis. No, la concha de... Bien, vamos, carajo. Ya, ahora... Tengan cuidado al bajar porque mucha gente ha fracasado al bajar. Aquí a bajar ha fracasado. Chocan con la roca, no abren el paracaídas, se van con la arena. I should say, I've been impressed by your professionalism. Now, I'm not gonna go into it, but Rashkovsky's part of something bigger, way bigger. I need to make a few more inquiries and we'll be ready to go on a job that requires your particular skill set. Don't retire on me just yet. Vale, con cuidado al bajar. Precaución al bajar. Muy bien. Nice Velum. ¿Yo cuál tengo? Fucky. Acá, de frente. Vale, vamos. Ah, disculpa, Tiger. Disculpa. Que estábamos jodiendo. Falta uno que se suba. No lo vas a aplastar. Ay, no. Sí, está feliz. Happy. Ja.
Bien, amigos. Mira, todavía puede fracasar. Todavía puede fracasar, es así. No, sí, cuidado, todavía pueden fracasar. Si aquí puede pasar cualquier cosa mientras no marque el punto control. Claro, Tiger, ahí está, Tiger. Bien, chiquitas, muy bien. Felicidades a todos. Bien, amigos, hemos completado Fuga de la Prisión por fin, después de dos fracasos. Terminamos la misión de golpe superada. Bronce, plata, oro y Canito una vez más saca platino. Saqué platino en todas. En todas. De esos 500.000 yo recibo 200.000 dólares, 40% al botín. Daño Radkoiki, 0. Bien, sacamos 1% de extracción. En menos de 4 minutos sacamos el 9.7. Nadie muere, nadie muere. Elite completado, incompletado. O sea, no sé, siempre sacamos incompletado. Puta madre, me equivoqué. Bien, amigos, llegamos al fin de la transmisión en vivo de GTA V con Fuga a la Prisión. Misión completada después de tres intentos. A la tercera ha salido satisfactoriamente. A la primera, ningún fracaso. Y es eso. Nada más que eso. Muchas gracias por todas las personas. Sí, yo voy a cortar la transmisión ahora. Vale, chiquita, muchas gracias por participar a todos. Los tres últimos players, muchas gracias. Estuvo muy buena, salió la primera. Ahí el domingo vamos a estar con la unión de las comunidades, así que ahí vamos. El domingo vamos a estar con la unión de las comunidades, así que ahí vamos a poder participar ya más gente. Más players para jugar carrera y cosas así. Bien, amigos, feliz, feliz, feliz. Completamos el desafío de este día 21 de abril. Completamos el desafío y pasamos Fuga de la Prisión. Rescatamos todo, hicimos las preparatorias, todo en compañía de... Bueno, todos los que hicieron fueron partícipes de este stream. Fue Giovanni, Stardew, Reader, Tiger, GKick120 y el otro amigo, ¿quién era? Había otra persona más. Bien, amigos, muchas gracias. Me despido. Nos vemos hasta el domingo en GTA V en vivo. Así que ahí voy a anunciarle las páginas, ¿vale? Así que estén atentos nomás a las páginas y al canal. Gracias, Reader. Gracias, Tiger. GX120. Muy, muy bueno. Estoy drogado, loco. Ok. Bien, amigos, me despido también de ustedes, de todas las personas que estuvieron conmigo en el canal YouTube Canal Gamer, viéndonos. 8 espectadores tenemos, un saludo y un abrazo psicológico para ustedes, como se dice a través de internet. Muchas gracias, amigos míos, y nos vemos hasta la siguiente edición de GTA V en vivo, con Unión de las Comunidades, hasta el domingo. Así que, nada más, y nos vemos.